decir algo? No, ya podemos... Ah, vale, vale, por eso. No, es que yo todavía no sabía si... Eso sí, sí. Buenas tardes. Bueno, a pesar de todos los pesares, y hoy ya parece que nos dan más suelta que lo que llevamos teniendo hace año y medio, pues bueno, siempre hay limitaciones pues que son por el lugar donde tenemos que dar las charlas, donde tenemos que desarrollar nuestras actividades, me refiero a las del Ateneo Guipuzcoano. Y bueno, a pesar de todo, pues como hemos podido, pues hemos continuado pues con nuestros programas, disminuidos indudablemente, pero que bueno, poco a poco vamos pudiendo hacerlos. Vamos a ver si ya se puede ir abriendo la situación y entonces, pues bueno, ya será más, más continuado y bueno, en todos los sentidos, pues mejor para quienes... Como ustedes están interesados por cualquier aspecto cultural que bueno, que a todos nos conciernen, aunque haya mucha gente que crea que no va con ellos, pues realmente sin cultura no habría ni humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso tenemos, después del ciclo sobre el escultor Oteiza que dimos en el mes de septiembre. Bueno, ya por de pronto tenemos hoy la conmemoración del centenario de uno de los escritores italianos del siglo XX de mayor enjundia y mayor personalidad, que para estudiar la literatura no solamente de allí, sino la literatura europea, pues será imprescindible pues durante un tiempo indefinido, ¿no? Porque ha sido uno de los que ha tenido pues mayor personalidad, yo diría. No solamente que fuera un buen escritor, sino mayor personalidad por los temas que trató y cómo los trató. Bien, para hablarnos de él, tal como en alguna otra ocasión, ya van varias en que Antonia de Jazz nos ha hablado en las charlas del Ateneo, en las conferencias que damos, fundamentalmente cuando se ha tratado de autores italianos que ella conoce perfectamente y que bueno, recuerdo el último, si no me equivoco, antes del asunto este pandémico, pues me parece que fue Primo Levi, del cual estuvo hablando, dándonos una charla a la que siguió un coloquio como tenemos previsto para hoy también. Bueno, Antonia de Jazz nació en Cerdeña, en la región de Nuoro, y se licenció en letras en Cagliari, que es la capital de Cerdeña, de esa región e isla italiana. Y después se licenció en filología inglesa en Vitoria. También Vitoria casi es un nombre italiano, ¿no? Por lo menos se dice de la misma manera. Sí. Alguna T de más o algo así habrá, pero... y entonces ella actualmente ya desde hace muchos años es profesora de filología italiana en la Universidad del País Vasco, situada en este caso en Vitoria, donde ella da clases. Bueno, como no hay, ya la hemos presentado en diversas ocasiones, creo que a poco que la conozcan, bueno, sabrán que domina perfectamente los temas que son relativos a lo que ella ha llevado y ha transitado y ha estudiado como vocación, además. Y que bueno, pues que en este caso, tratándose de este gran escritor italiano, pues nos va a decir todo lo que ella considera que puede ser interesante para que, no solamente como siempre decimos cuando se trata de algún escritor, de un artista, pues que se le vaya a visitar o que se vean sus películas, ¿no? Y de un escritor, pues la verdad es que se trata también de que se le siga
y que ustedes, quienes no lo conozcan, pues lo lean por primera vez porque realmente merece la pena. Él y yo diría que todos de los que hablamos. Tampoco, en fin, no tratamos de descubrir, salvo que sean muy jóvenes, porque también es otra de las cuestiones que nos proponemos, que sean muy jóvenes o que sean desconocidos y, sin embargo, tengan calidad. Con eso, lo que creemos es que hacemos en el Ateneo pues una labor adecuada de difusión de los artistas que merecen la pena. Y en este caso, pues bueno, aquí estamos con uno que ya tiene el título bien ganado desde hace muchos años, que falleció pues ya hace 30 años pasados, pero que ha quedado, como he dicho al principio, como uno de los escritores más señeros del siglo XX en Europa. Bueno, pues tiene la palabra Antonia Díaz para hablarnos de este tema. Muchas gracias, Ángel. Eres, como siempre, demasiado generoso. No soy tanto una experta, cuanto más una aficionada. No sé si me sienten, si me oyen. Sí. Y, bueno, de literatura del siglo XX, realmente me considero únicamente una lectora. Pero en el caso de Sasha, digamos que tengo admiración, porque desde luego marcó mi generación también como personaje, digamos, público, y Sasha realmente se ocupó de los problemas que atormentaban, por decirlo de una manera igual demasiado sentimental, a Italia en ese momento, y por lo tanto fue un punto de referencia y también de sentido, también en el sentido cívico de la palabra. Y, efectivamente, también hay cierta simpatía de mi parte hacia Sasha porque es isleño y siempre, además, lo ha dicho, que la insularidad era un hecho, pero implicaba muchas más cosas. Luego, aun siendo tan diferente la historia de las dos islas más grandes del Mediterráneo, también hay otros elementos que las atan, como por ejemplo, obviamente, el aislamiento lógico de las islas. Y luego también, digamos, cierta carencia de sentido del Estado, pero también es verdad que yo pienso que eso va más allá de lo que puede ser Cerdeña y Sicilia. Bueno, no voy a hablar de la biografía de Sasha porque yo creo que por el tipo de público que hay hoy, ¿no? Yo pienso que ustedes lo conocerán. De hecho, cuando yo llegué a España en el 80, en la biblioteca de mi casa había ya unas cuantas traducciones de Sasha al español. Y creo que fue precisamente en esos años que se tradujo bastante Sasha, ¿no? A partir de los 70. Anteriormente pienso que era más o menos un autor no tan conocido, a pesar del lazo que tenía Sasha con España. Y efectivamente, como ha dicho Ángel, ha sido un escritor que ha influido, en el caso desde luego de la literatura española, ha influido en Vázquez y Montalbán, punto de referencia, y se trata de novelas no iguales, pero bueno, digamos de un estilo parecido. Yo, bueno, volviendo a leer Sasha realmente para esta charla de hoy, mis obras, o sea, aparte el Día de la Lechuza, que pienso que la conoce, que la ha leído realmente mucha gente, y también hay una novela que, en la que me voy a detener, que es El caso Majorana, que es bastante menos conocida, y naturalmente el libro que Moro, que Sasha sacó después del secuestro de Moro. Obviamente fue, como bien se sabe, el secuestro de Moro fue el hecho desde luego más traumático de la época, pero no es solo eso, o sea, la obra que escribió Moro sobre el caso fue una revisión de las cartas que había escrito de la cárcel, llamada así, de las Brigadas Rojas. Y bueno, primero, por lo tanto, me fui a detener sobre el Día de la Lechuza, es decir, que es como hablar de la mafia, pero no es de hablar de la mafia, es de hablar de Sasha y la mafia también. La publicó en 1961 y la escribió el año anterior.
La novela empieza, como empiezan todas las novelas de Sasha, con un enigma. Y es, concretamente en este caso, es el asesinato, siempre hay asesinatos y desastres en las novelas de Sasha, como saben bien, y el caso concreto fue el asesinato de Accursio Miraglia, que era un sindicalista comunista que la mafia había matado en Sciacca en 1947, mientras subía a un autobús que se dirigía a Palermo. Pero la novedad de la novela de Sciacca es que es la primera obra literaria en la que se menciona la palabra mafia. Como dice el título, el título hace referencia a la lechuza y el título está sacado de unos versos, digamos, de una tragedia de Shakespeare, y dice como cuando la lechuza aparece y despierta maravilla. Por lo tanto, digamos que la lechuza a la que remite el título, desde luego, es la misma mafia, quizás, que sale de la oscuridad, y de la que Sciacca nos habla, pero no es solo esto, es la maravilla que despierta, es decir, porque se la nombra, esto es lo fundamental, por primera vez se la nombra. Pero contemporáneamente, con esta novela, donde se habla de este, donde se, no se menciona abiertamente, pero se alude a este sindicalista que se subió en el autobús y que le mató la mafia, la novela también homenajea un personaje histórico que había roto este silencio y que era un capitán de los carabineros. El personaje en cuestión es Renato Candida, que se trasladó a Sicilia y aterrizó en Agrigento, no estoy seguro si se pronuncia así en castellano, pero bueno, en Agrigento, que todos ustedes conocen también. Capital de la provincia a la que pertenece Racalmuto, donde Sciacca nació, vivió y empezó a trabajar como maestro. Cuando Renato Candida llega a Agrigento, han pasado 10 años del final de la Segunda Guerra Mundial. En los años de la posguerra, la mafia, que como también sabemos había actuado anteriormente, pero dio más demostraciones todavía de su poder. Y en 1945 mata a Giuseppe Scalia, un sindicalista, y después, como hemos dicho antes, posteriormente a Accursio Miraglia, que hemos mencionado. Sin embargo, a pesar de lo que estaba pasando, la existencia de la mafia se negaba, no se nombraba. Aparte los sindicalistas, obviamente se mataron policías, obviamente no, pero bueno, se mataron policías, carabineros, políticos, socialistas y democristianos también. Precisamente en la ciudad, en la capital de la localidad donde Sciacca nació y vivió, precisamente allí destacaba el poder del crimen organizado de la mafia. Prueba de ello es que en 1957, en el posguerra, por lo tanto, cuando tuvo lugar la reunión internacional de las mafias en Apalachín, en los Estados Unidos, fue invitado el capo mafia de la provincia de Agrigento. Por lo tanto, digamos que Sciacca fue un observador cercano del fenómeno de lo que hacía la mafia misma. No solo, sino que, como sabemos hoy en día también, pero bueno, entonces no se decía, la mafia controlaba el voto. Este entramado política-mafia parece también, por lo menos esta es una de las teorías que se hacen, que
facilitó, que fue facilitado, perdón, por la constitución de Sicilia en región autónoma con estatuto especial. En Italia había unas cuantas que se concedieron, digamos, en el posguerra, ¿no? El capitán de los carabineros, Renato Candida, si hablo de él es porque fue amigo de Sciascia e influyó fundamentalmente en su literatura. Renato Candida no se dedicó solo a combatir la Cosa Nostra, sino que pubblicò il primo libro, lo mismo menzionando claramente la mafia e descrivendola. Lo pubblicò in 1956 e lo titolò Questa mafia, esta mafia. Por lo tanto, se le daba un nombre, digamos, en lo que podemos considerar una obra fundamental. Digamos que Renato Candida, de cierta manera, es el complemento de Sciascia, porque Candida rompía el silencio a nivel público con la descripción de lo que era la mafia y Sciascia la trasladaba al campo literario. Para que nos hagamos una idea de lo que era la mafia, y no solo no se nombraba, sino que se relacionaba con el tema del honor, como también sabemos hoy, entre otras cosas por las películas, ¿no?, que se hacen, ¿no? El tema del honor, obviamente entendido, no vamos ahora a hablar de eso, pero bueno, se entiende, obviamente, relacionado, está relacionado con el poder, no solo con la reputación. No es igual a reputación, más igual a poder y control. Pero para que tengamos una idea, Vittorio Emanuele Orlando, que fue ministro de Educación, de Justicia, de Interior y presidente de la Cámara de los Diputados, entre 1919 y 20, cuando la mafia actuaba ya, dijo, pero no se le nombraba como fenómeno, como crimen, dice, si por mafia entendemos el sentido del honor, de la prepotencia, la fidelidad a las amistades, más fuerte, más allá de la muerte, si por mafia entendemos todo esto, estos son rasgos del alma siciliana. Yo también me declaro mafioso y soy orgulloso de serlo. Pero aún en 1964, por lo tanto con bastante diferencia y distancia desde el punto de vista cronológico, Ernesto Ruffini, arzobispo de Palermo, si atrevía a decir, repito, en 1964, que la mafia era un fenómeno de minoría, de una reducida minoría. Aunque este tipo de declaraciones era común, la mafia, por lo tanto, como hemos mencionado, empezaba de todas maneras a visibilizarse como objeto de estudio y también como, entre comillas, objeto literario. El entusiasmo de Sciascia por la obra de Candida fue fundamental. Candida desvelaba la verdad, aunque después de la publicación de su libro fue cesado y volto a enviar a Turín, de donde venía. Aparentemente fue una promoción, lo enviaron a dar clases en una escuela para los futuros carabineros a Turín. Obviamente, como dijo el mismo Sciascia, detrás de la aparente promoción había un castigo claro. Candida lo describe Sciascia como un personaje simpático, abierto, con sentido del humor. Sobre todo, o también, fue un ejemplo de honestidad y de valor bastante insólitos y de atrevimiento. Como dijo Sciascia, después de la muerte de Candida en 1988, o sea, prácticamente también en este caso parece como que el destino los une, porque el año posterior se moriría el mismo Sciascia. Candida, dijo Sciascia, era un hombre, y añadía, puede que el motivo se deba a que yo no haya conocido muchos funcionarios del Estado, pero ha sido el primer funcionario del Estado veramente antifascista con el que me topé.
Pero aparte este reconocimiento, Cándida es el funcionario que aparece en el Día de la Lechuza. Se inspira en él. Es un trasunto de Cándida. El Bellodi, que es el protagonista, que es, digamos, el que empieza a investigar y a descubrir el ambiente mafioso en la novela. La huella va todavía más allá del Día de la Lechuza. Sasha, siempre después de su muerte, dijo: no solo para el Día de la Lechuza, sino que en cada uno de mis cuentos, donde aparece un personaje de investigador, la figura y el conocimiento de Renato Cándida, su experiencia, su actuación, de manera más o menos vaga, han vuelto a aparecer en mi memoria. La segunda novela a la que quería hacer referencia es la del caso Majorana. Esta novela es bastante menos conocida de las que Sasha dedica o a la mafia o también al siglo XVII, que también aparece en unas cuantas novelas suyas, porque bueno, Sasha de cierta manera se puede considerar hijo de Manzoni y de su novela Los novios, que también es la novela italiana del siglo XIX, que es como si fuera, digamos, la obra representativa de Italia, porque fue la novela que se creó de cierta manera, incluso por parte de Manzoni, con el objetivo de unificarla. Y se descrive la, se desarrolla en la época de la dominación española y el siglo XVII, desde luego, el 600, como se dice en italiano, marca muchísimos autores, Sasha y otros, Sasha y más, más. El caso Majorana, sin embargo, se desplaza a otro campo. A mí me parece muy interesante, no es realmente, es una novela que no se suele leer, creo yo, menos de lo que merece, pero trata de la relación ética-ciencia. Y el autor cuenta que la escribió después de que oyó hablar a un físico con bastante satisfacción e incluso con entusiasmo de su participación en la construcción de las bombas que habían destruido Hiroshima y Nagasaki. Sasha salió de ese encuentro indignado y empezó a recopilar documentación y imaginación que no le faltaba, desde luego. Y en esta novela, Majorana, Majorana es un personaje histórico que también era físico. Vivió, bueno, trabajó, digamos, en los años 30 con Fermi, que fue el premio Nobel de la física, que obviamente no se puede decir que fuera fascista porque eran los tiempos de Mussolini. De hecho, tuvo el valor de no hacer el saludo fascista cuando le entregaron el Nobel. Y después se marchó a los Estados Unidos. Por lo tanto, Majorana trabajó con Fermi, pero es realmente un caso típicamente de Sasha, porque no solo, digamos, hay un enigma que rodea Majorana, sino que encima desaparece. Lo cual remite a Pirandello, nel caso della letteratura italiana, e la storia è tipicamente pirandelliana in ese sentido. Majorana estuvo in un gruppo di físicos brillantes che los chiamavano los chicos, i ragazzi di via Panisperna, los chicos della calle Panisperna, che erano studiosi di fisica nucleare. Majorana destacaba incluso lo que parece sobre Fermi y se le considera actualmente, bueno, también entonces, obviamente, un genio de la física. Entró como profesor de física en la Universidad de Nápoles y
había cumplido poco antes los 32 años cuando desapareció de manera misteriosa, el 26 de marzo de 1938. Justo dos años antes de que empezara la guerra, y precisamente habiéndose dedicado all'studio del núcleo compuesto por protones y neutrones. Y de hecho parece que Majorana, consciente de la trascendencia que tendría este estudio, le prohibió a Fermi que la pubblicara. Aunque la desaparición de Majorana fue un caso del que se ocupó directamente incluso Mussolini, al cual se dirigió la madre del joven físico después de su desaparición, y también se interesó Giovanni Gentili, que era praticamente, bueno, era ex ministro dell'educazione praticamente. La polizia cerrò rapidamente l'investigazione. Con la ipotesi, parece más una ipotesi che una realtà, di che si viera suicidato. Però tampoco apareció il cadavere. Como vemos, es una historia completamente novelesca, literaria, parece. Sasha se enfrenta a este caso, como decía, por indignación con respecto a los físicos que se habían ocupado de temas como la energía nuclear y que hablaban con ligereza de este tema, después de las tragedias que había habido en la Segunda Guerra. Bueno, pero Sasha, como siempre, se documenta, que es algo que hace siempre con sus novelas. Investiga, recopila documentación, documentos de archivo de la universidad y donde había trabajado el mismo Majorana, recoge testimonios de lo que decía la familia y también lee sus escritos. Obviamente el retrato, digamos, que hace de Majorana es literario, ¿no? Tampoco podemos confundir, aunque Sasha se ocupa de temas históricos, no podemos obviamente confundir la literatura con la historia, ¿no? La hipótesis que hace Sasha bastante perturbadora es que el joven físico desapareció y se escondió en Argentina. Pero lo que plantea Sasha, a parte el enigma típico de su literatura, es el tema ético. Dice él que entre los chicos que le rodeaban, los jóvenes físicos, todos estudiosos, grandes estudiosos, había una diferencia profunda. Dice él, Fermi y los otros chicos buscaban. Él sencillamente encontraba. Los demás querían poseerla física, no se refiere a la física. Majorana, sin embargo, la llevaba, se refiere a su habilidad innata y a sus capacidades innatas para encontrar lo que buscaba. Pero detrás de esto, plantea Sasha, es que había realmente la conciencia por parte de Majorana que seguir ese camino era peligroso y había que dejarlo. De cierta manera, el genio renuncia a su genialidad y también renuncia a lo que está buscando o lo que tiene dentro, como decía Sasha, ¿no? Dice, el descubrimiento, dice Sasha, conllevaba la muerte y es a esto lo que dejó Majorana. Las conclusiones que Sasha saca son dos. La primera, que Majorana tenía que dejar este camino. Y el segundo también, su conciencia en 1968 de que
el camino hacia la construcción de la bomba atómica era inexorable y quería dejarlo. Por lo tanto, Sasha, según lo que dice Sasha, en la teoría de Sasha, Majorana habría dejado este camino, el camino del conocimiento y también del reconocimiento, aunque sea brutal decirlo, y el camino de la destrucción al mismo tiempo. Bueno, según Sasha, se habría cobijado en un monasterio, esto también dice mucho, precisamente lo del monasterio, aislado del mundo. Y por otro lado, también esta hipótesis que era solo de Sasha parece que se confirma porque, bueno, el caso Majorana se sigue estudiando y se sigue estudiando también a Majorana como con sus estudios y su investigación. Sasha plantea un problema, otro dilema moral, ¿no? Dice Sasha, Adorno planteaba que después de Auschwitz ya no se podían escribir poesías de amor. Sasha dice que después de Hiroshima ya no se puede hacer investigación científica desde el punto de vista moral y político, investigación neutra, ya no se puede hacer. Bueno, como en todos los escritos de Sasha, aparte el trasfondo que rodea al personaje o al protagonista de sus obras, también siempre plantea el problema de la responsabilidad individual. En este caso también Majorana se habría podido perfectamente escudar en el tema del grupo, ¿no? Al final hacía parte de un grupo reconocido y de mucha influencia, ¿no? También desde el punto de vista científico. El mismo Majorana fue invitado a Alemania e hizo ese viaje. Y dicen también que ese viaje le marcó en la decisión inexorable que había tomado de no volver a investigar o de dejar la investigación en ese campo. Esta obra de Sasha ha sido muy criticada, como muchas de las suyas, y se le ha acusado de hacer solo literatura. En realidad, para Sasha, Sasha no tenía intención de reflejar, o sea, Sasha por un lado está atado a la realidad, pero está atado sobre todo a la verdad. La literatura para Sasha no es reflejo de la realidad, sino es la reconstrucción de la realidad, es diferente. La realidad puede ser de una manera, pero el deber de la literatura es reconstruirla. Esto se relaciona también con su escepticismo y su pesimismo con respecto a la historia. Porque también Sasha a veces no utiliza la palabra que utilizamos ahora, que la historia es relato, el relato de la historia, pero lo pensaba, es la misma idea. Bueno, con esto me paro con Majorana y con la obra de Sasha sobre Majorana y paso al caso más controvertido, también para mí un poco más complicado enfrentarme a eso, porque obviamente el caso Moro para mí está relacionado con la juventud y también con la universidad. Cuando mataron a Moro en 1979, yo estoy todavía estudiante en la facultad y estaba en un curso de Clara Gallini, que era una estudiosa de las religiones y etnóloga, y me recuerdo todavía que entró un bedel, le dijo algo al oído a la profesora Gallini y ella paró la clase y se había parado obviamente toda la universidad. Pero obviamente no se paró solo la universidad, sino que ese magnicidio no solo marcó una generación, marcó todo lo que llegó posteriormente, seguramente, como vislumbramos todo.
También, bueno, tengo que confesar que me ha impresionado la película Qui veut l'autre bien, My Chabelle, y me ha obviamente recordado también el tema de... me ha recordado Moro, sus cartas que escribió y que fueron publicadas por la prensa, a veces también con tono escandalístico y utilizándolas. Bueno, también he recordado estos días inevitablemente a Adriana Faranda, que fue invitada por el Instituto Valentín de Foronda y, bueno, las jornadas que todos los años se celebran con la Fundación Buesa, ¿no? Fue invitada a Vitoria y en un momento en el que yo estaba afuera, en el patio, salió Adriana Faranda y no intercambiamos idea porque, digamos, yo estaba alejada de ese ideario, ¿no? Pero sí que me impactó el proceso que había hecho de vuelta atrás del mundo de las Brigadas Rojas. También es cierto que la muerte de Aldo Moro posiblemente tampoco se sabe todo lo que pasó exactamente, ¿no? Hace unos años leí en Italia un libro de un magistrado que había sido investigador durante el secuestro de Moro y después prácticamente fue el abogado de la familia Moro, dejó la magistratura y fue el abogado de la familia Moro. Me impactó muchísimo porque el libro obviamente hablaba de cosas que no creo que se habla todavía, ¿no? De cierta manera era novedoso porque precisamente él tenía información directa de muchas cosas que pasaron en esa época. Por lo tanto, yo, bueno, obviamente no soy historiadora y aquí miro a Luis Castells, que sí lo es, de historia contemporánea además, pero me imagino que todavía todo esto está, hay muchas cosas que habrá que desvelar. Decía Sasha que no le gustaba ser tachado de profeta. Lo dijo en A Futura Memoria, que es un libro que recopilaba artículos que se habían publicado en la prensa y que salió este libro el mismo año de su muerte. Decía Sasha, por lo tanto, detesto pasar por profeta. Soy uno que cuando suma dos, más dos, dice que son cuatro. Pero ya desde el día de la lechuza en adelante, cuando publico un libro y cuando afirmo algo, siempre hay alguien de un lado o de otro que se lanza a decir que la suma no es esa. Aunque luego, cuando los hechos se cumplen, me atribuyan el dono de la profecía. Bueno, Sasha, como dice él, hace sumas de 2 más 2 es igual a 4. Dice lo que hay. Y de hecho fue un personaje, como diría Dante, enemigo a sus parientes y a los extraños. También Sasha, creo yo, que de cierta manera se reconocía en Moro también, ese pesimismo meridional que le caracterizaba. De hecho, a mí me llama la atención que el pesimismo meridional y también la tendencia a hablar a veces con alusiones, ¿no? Que también es típico de la literatura de Sasha, no es tan fácil entenderla. Uno lee y piensa, ¿a qué está aludiendo exactamente? Digamos que eso es, en ese sentido, un autor que se lee muy bien porque tiene un lenguaje sobrio, no tiene nada que ver con la, bueno, con la famosa y típica retórica italiana, no tiene nada que ver con esto, sus frases son breves, concisas, pero las alusiones son difíciles a veces de entender. Lo utiliza obviamente literariamente,
al mismo tiempo, como él dice, 2 + 2 = 4. Por lo tanto, también recurre obviamente a la racionalidad que él ensalza, de hecho, siempre haciendo homenajes también al siglo XVIII. Pero a mí lo que me llama la atención es que he usado realmente la palabra affaire en francés. No dice el caso Moro, dice el affaire Moro. Por lo tanto, la palabra es muy compleja. Es caso, causa, altercado, peligro, desacuerdo, transacción. Igual, todas estas connotaciones de la palabra las incluye realmente en lo que quiere decir. Porque de una manera u otra aparecen en el libro. Y en la novela, y también el caso Moro, lo llamo así, pero bueno, digamos que la tragedia de Moro sacó a la luz todas estas implicaciones. ¿Qué es el pesimismo meridional que menciona Sasha, ¿no? Dice él que es ver todo, cada idea, cada ilusión, incluso las ideas y las ilusiones que mueven el mundo, correr hacia la muerte. Y este pesimismo, repito, lo atribuía al mismo Moro. Por lo tanto, creo yo que después de volver a leer la obra, la había leído hace años, pero obviamente con la edad uno lee las cosas de manera diferente, ¿no? Y me ha impactado mucho porque hace una lectura de las cartas de Moro bastante compleja, y obviamente uno se pregunta hasta qué punto son verdaderas, son certeras, ¿no? O por lo menos responden a la intencionalidad de Moro, ¿no? Obviamente la obra de Sasha es literaria, ¿no? También yo me pregunto, ¿no? Porque Sasha no habla de eso. Sasha perdió a su hermano cuando el hermano tenía 24 años, se suicidó. Y de hecho, en alguna obra suya, ahora no me acuerdo exactamente los versos, pero retoma unos versos del poeta Bertolucci, el padre del director, que se dirige al hermano muerto con unos versos, ¿no? Y en algún pasaje Sasha retoma estos versos. Por lo tanto, pienso también en esta idea del pesimismo que él llama meridional, también obviamente se reflejan las vicisitudes de Sasha y de la pérdida, ¿no?, en general. Pero también es cierto que me pregunto yo si la capacidad profética de Sasha no fuera precisamente el pesimismo de la razón de la que hablaba Gramsci, aunque Gramsci la veía como la otra cara dell'ottimismo della volontà. Considerando también che Sasha lo leyó a Gramsci, non solo lo leyó, sino también participó, digamos, entrò nel Partito Comunista, participó en las elecciones al lado del Partito Comunista. De todas maneras, sea cual sea el pesimismo de Sasha, se pueden buscar varias vías, pero claramente yo creo que la razón, aparte de la mafia, son los años de plomo. A partir del atentado en Milán de 1969, historia seguida luego da, bueno, trauma seguido después de también historias tórbidas, como sabemos el caso de los anarquistas, Panelli, que supuestamente se tiró de una ventana de la policía, y también los anarquistas acusados, y después se ha demostrado que las bombas no venían de allí. Creo, de todas maneras, que en la obra sobre las cartas de Moro que escribe Sasha, se refleja también el desgaste que se ha producido en la sociedad italiana. No ya en Sicilia solo, sino en general, debido a varias razones. Pero vuelvo al Sasha profético. Efectivamente, hay una obra que estoy convencida que han leído una parte de ustedes, por lo menos, que es Todo Modo, del 74.
La obra la escribió Sciascia 4 años antes del secuestro y de la muerte del político, o sea, de Moro, del político democristiano, por parte de las Brigadas Rojas. Y esta obra realmente parece anunciar los acontecimientos que se verificarían con el secuestro de Moro. Aparte de esto, también la transposición cinematográfica que realizó Petri va en la misma línea. El personaje interpretado por Jean-Marie Volonté, cualquier italiano de la época que hubiera conocido a Moro como personaje político y público, habría hecho la conexión entre los dos. También, en todo modo, aparece un poco lo que revelan las cartas de Moro. Y es el abandono por parte del partido. En el caso de todo modo, la escena del abandono aparece sobre todo, a mi modesto entender, aparece sobre todo con respecto a su confesor. El confesor realmente le abbandona totalmente a su destino, che va a ser ovviamente lo previsibile, no? Bueno, por tanto, Sciascia se dedica a analizar las cartas escritas desde la cárcel del pueblo. Pero la novela, lo que es la romanzo inquiesta, que sería novela e investigación contemporáneamente, empieza con una referencia a las luciérnagas y a un texto que escribió Pasolini años antes. Bueno, Sciascia era amigo de Pasolini y a parte esto, Sciascia, Pasolini, Moravia, io penso che erano los tres escritores in Italia che tenían también, digamos, un papel, digamos, pubblico e punto di referenza, no? Para los italianos, no? Comprometidos, no? Diríamos hoy en día. Bueno, las luciérnagas, los sicilianos las llaman il canileddi di Picuraro. Son las velitas de ovejero. Y Sciascia relaciona las luciérnagas con los cambios que han pasado en Italia, retomando Pasolini. Pasolini identificaba dos fases en la historia italiana. La primera, que la denominaba precisamente la desaparición de las luciérnagas, empezaba a partir de los 60. Según Pasolini, esta no creo que fuera exactamente la idea de Sciascia, no lo sé, esto no me atrevo a decirlo, hasta el 65, según Pasolini, la democracia cristiana continuava l'etapa fascista. Questo, ripeto, è un'opinione di Pasolini, desde luego non so se la de Sciascia, però, bueno, credo che sia abbastanza discutibile. La seconda fase delle luciérnagas, secondo Pasolini, empezaría en 1975. O sea, la seconda fase delle luciérnagas, perdón, sería hasta 1975. Refiriéndose a Moro, decía, por lo tanto, bueno, digamos que estas dos fases, Sciascia las retoma introduciendo las cartas introduciendo su obra sobre las cartas de Moro, pero las hace propias de cierta manera, ¿no? Pero ya os digo que es también complicado saberlo porque puede ser un sencillo homenaje a Pasolini, ¿no? También como autor comprometido y por otro lado Pasolini le había matado, ¿no? El 69, de todas las maneras, que Pasolini consideraba como punto de comienzo de la otra fase, fue el año de la matanza de Milán, de Piazza Fontana. Y dice Sciascia, puesto que Moro era el menos implicado
en esta que se llamaba Matanza del Estado, Strage di Stato, se la denominaba así por parte de la izquierda, pero era izquierda extraparlamentaria. Pero Sciascia la retoma, por eso digo que Sciascia es un personaje complejo también para entender, porque efectivamente él se quiere poner encima de todo y es enemigo un poco de todos. Por tanto, puesto que Moro era el menos implicado, según Sciascia, las correlaciones de su muerte con varias cosas son más enigmáticas y trágicas. Lo que hace Sciascia primero es establecer una correlación entre el secuestro de Moro y otros acontecimientos políticos, ¿no? como es el acontecimiento obvio que el día que secuestraron a Moro se tenía prácticamente que aprobar el gobierno que presidía Andreotti. El personaje de Andreotti se menciona obviamente nella obra de Sciascia, ovviamente non positivamente. También Sciascia lo que hace es criticar la retórica nacional. En la prensa salió un titular que era El País, o sea Italia, El País acepta el desafío. Y entrando en una especie de exaltación del heroísmo italiano. Entre otras cosas, se exaltó la misma mujer de Moro, sin ningún, realmente con completo desacato. Se le atribuyó que ella dijera: mi marido no debe ser canjeado en ningún caso, algo que ella desmintió inmediatamente. Según Sciascia, este fue el punto de partida, esta afirmación: mi marido no debe ser canjeado bajo ningún concepto. De esta afirmación se habría dependido, como lo llama Sciascia, el juego de la intransigencia y de la dureza. Los Brigadas Rojas, como se sabe, pedían un intercambio de presos. Según Sciascia, la lectura que hace Sciascia de las cartas es que Moro habría sido engatusado por las mismas Brigadas Rojas para que rogara el intercambio. Y ellos, por otro lado, las Brigadas Rojas, prácticamente aparecerían en ese engatusamiento como los que habían tenido clemencia y le habían cambiado, y habían cambiado la pena de muerte con el intercambio de presos, con el canje, creo que se dice, ¿no? El canje de presos. Sciascia, de todas maneras, enfoca la intransigencia de la democracia cristiana. En una de las cartas clave que analiza, se dirige a Zaccagnini, un político democristiano onesto y che era amico di Moro. Moro se dirige, por tanto, in una carta a Zaccagnini, es la carta es para él, y le dice che se siente abbandonato por los amigos del partito. Y también intenta convencerle de lo positivo que sería hacer un cambio, un canje, recurriendo al sentido cristiano. Dice Moro en una de las cartas, tener duro, es decir, aguantar, puede parecer más apropiado, pero alguna concesión no solo es justa, sino también que es políticamente útil. Luego, en la misma carta, hace referencia a los intereses contrapuestos de las corrientes internas de la democracia cristiana, una parte de la cual estaba a favor de aliarse con el partido
filofascista del movimiento social italiano. También Moro pregunta si la postura dura, es decir, la de no tratar con las Brigadas Rojas, no es fruto de las indicaciones americanas y alemanas recibidas por la Democracia Cristiana. Por lo tanto, la tesis que lanza Sciascia es que la captura de Moro también corresponde a los planes americanos y alemanes, y su conclusión es que Moro había ha sido condenado directamente por las Brigadas Rojas e indirectamente por la Democracia Cristiana y por el Estado. La petición de Moro de ser salvado parte de la crítica a una presunta, a mí es lo que me ha sorprendido en cuando he vuelto a leer las cartas ahora. Digamos, la petición de Moro de ser salvado parte de una crítica a la razón de Estado. Y se dice que el respeto ciego de la razón de Estado y no salvar su vida reintroduce la pena de muerte en el ordenamiento constitucional italiano. Esto realmente me ha sorprendido, ¿no? Por eso pienso que obviamente las cartas son, son difíciles de leer, y no sé tampoco hasta qué punto, como las lee Sciascia, se pueden leer en clave, no lo sé, ¿eh? Dice Aldo Moro, y aquí que en la Italia democrática de 1978, en la Italia de Beccaria, se me condena a muerte. Beccaria, l'allusione a Beccaria no es cualquier alusión, obviamente, porque Beccaria escribió el primer tratado contra la pena de muerte. En la Italia de Beccaria. Recuerda también Moro que él, con respecto a las BR, a las Brigadas Rojas, había anteriormente, es decir, antes del secuestro, había ya considerado aceptable, como acontece en guerra, un intercambio de presos políticos. Y dice, si la piedad prevalece, el país no está acabado. Y Sciascia parece compartir este punto de vista. Repito, obviamente son temas espinosos, ¿eh? Y claro, el problema cuál es, no, en mi caso por lo menos, que uno se plantea si se puede equiparar realmente a un intercambio de canjes en la guerra, ¿no? De todas maneras, está claro, el final lo sabemos todos, cuál ha sido, y bueno, la última petición de Moro, como también recordarán bastante de ustedes, fue que a su funeral no acudiera ninguna autoridad del Estado. Hay otra parte de la obra de Sciascia que me ha parecido muy interesante, porque analiza la construcción de la imagen del Moro que había dejado de ser el anterior y convirtiéndose en otro, ¿no? En parte, ¿no? Obviamente, ¿no? Sciascia también analiza la actuación de las Brigadas Rojas y dice una frase que nos suena a todos también, y que es de Lampedusa, ¿no? Cambiar todo para que no cambiara nada. Por lo tanto, el secuestro de Moro había sido para que todo se quedara igual. ¿Y qué era esto que se quedaba igual? Sciascia parte de cuatro cartas de Moro fotocopiadas, que habían sido fotocopiadas y que la policía había autenticado como propias de Moro, y que salieron de la jefatura de la policía después de su muerte y que se difundieron en las revistas. Y en una de ellas, dirigiéndose a la mujer, escribía, aludiendo a dos compañeros de partido, ¿no? Cossiga, que nos suena también a todos, y luego Zaccagnini, que era el compañero del partido al que estaba atado, ¿no? Dice, mi sangre recaerá sobre ellos. Bueno, esta es la conclusión de la carta, y con esto concluyo yo. Bueno.
Bueno, pues muchas gracias y bueno, vamos a pasar ahora en los momentos que tenemos, los minutos que tenemos, a un coloquio para que pregunte lo que quieran, tanto con, de los aspectos puramente literarios como de los aspectos que se tratan en la literatura de Xaxa y que en realidad, como antes ha hecho referencia ya nuestra conferenciante, pues él consideraba que la literatura, pues claro, no era la realidad, sino que era una apreciación o una, podríamos decir, fotografía o una pintura de la realidad. Yo creo que pues, se podría decir que una metáfora muchas veces de la realidad, ¿no? Nos dice la realidad, pero bueno, con el añadido, ¿no? No un añadido precisamente externo del arte, sino que ella misma contiene en realidad, o sea, contiene la realidad dentro de ella, pero naturalmente dicha de otra manera, que, bueno, que podría ser lo de esa metáfora de la realidad. Bien, creo que la literatura de Xaxa es compleja, ¿no? Por dos razones. Una, por su propia escritura, que es muy clara, pero al mismo tiempo relaciona muchas cosas y muy diversas. Y luego, además, porque sobre esa realidad de la que trata su literatura también hace apreciaciones muy, muy diversas y que se está interrogando todo el tiempo, ¿no? Bien, y yo creo que en parte ha quedado dicho aquí también. O sea, que él se pregunta continuamente y de ahí que no hay tampoco respuestas claras. Lo que hay es interrogaciones, ¿no?, en su literatura. Así saco yo en consecuencia de la charla y así me parece también que sucede. Bueno, pues tienen ustedes la palabra para preguntar o apreciar lo que quieran o, en fin, opinar, ¿eh? Que para eso estamos, para escuchar opiniones. Y la literatura, pues, no es la realidad, pero nos despierta muchas veces también acerca de la realidad, ¿no? Bueno, a sí, ver. Yo, una apreciación más política que literaria. Yo en su día hice una tesis doctoral sobre el ejército republicano irlandés y me llamó la atención que efectivamente había una élite intelectual de izquierdas, anticolonialista, irlandesa, muy crítica con el ejército republicano irlandés, caso de Conor Chris O'Brien, Paddy Devlin, Jerry Fitt, etcétera, etcétera, que popularizó la idea de Green Fascists, fascistas de verdes, al ejército republicano irlandés, ¿sí? Pero a mí me da la sensación de que esto es un fenómeno paneuropeo, que hay una élite intelectual de izquierda que se opuso al mesianismo revolucionario de los hijos de mayo del 68. Me explico. Si Habermas llamaba fascistas de izquierdas a los de la Baader-Meinhof, Pasolini no se cortaba y Sasa mucho menos, que llamó neostalinistas a las Brigadas Rojas. No sé, es una reflexión política, ¿eh? Que hubo una élite intelectual de izquierdas que se opuso, entre comillas, a sus hijos putativos, que eran infinitamente más mesiánicos que sus padres, ¿no? Y me parece reseñable el caso de Italia, el caso alemán o el caso irlandés. Y enhorabuena por la conferencia, eso sí. Gracias. Bueno. Si sí, algo sobre lo que ha comentado. Sí. Que es que, bueno, es un poco lo que decías tú, ¿no? Y también Ángel. Es complicado porque, bueno, yo pienso que la postura de Xaxa hacia las Brigadas Rojas era tajante y clara, naturalmente. Pero también era lo que quería hacer con sus obras literarias, cierto, quería hacer sobre todo literatura, pero también tenía un compromiso que era claro, era en la época fue punto de referencia fundamental. Y sobre todo, digamos que de cierta manera, no es que digo, se puede confiar en Xaxa al 100%, no es eso el problema, de creer todo lo que él dice, no.
pero también sabemos que no entraba en juegos, por lo menos esto es, yo lo veo así. De hecho, su trayectoria entró primero en el Partido Comunista, entró no, bueno, digamos que se candidó con ellos en el Ayuntamiento de Palermo, con los democristianos, pero después dejó el Partido Comunista y fue candidato con el Partido Radical y se pasó, digamos, ya al campo de los derechos civiles, más claramente. Aunque, obviamente, él siempre ha tenido, obviamente, sensibilidad con el tema también de las diferencias de clase, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Nació prácticamente en un pueblo donde había minas, era una zona minera, de lo más pobre y problemático de Sicilia, ¿no? Bueno, y luego, bueno, digo eso, que no, también yo no soy reacia un poco a entrar en temas estrictamente políticos, porque el tema es complejo, y ya lo repito, volviéndole a leer, me doy cuenta que hay muchos recovecos, ¿no? Lo mismo que escribe él, y luego también, por otro lado, claro, habría que hacer una comparación con lo que ya los historiadores han encontrado, digo, ¿no? También, pero sobre todo, creo que fue, era profeta, realmente en ese caso es verdad. Sí, bueno, antes de pasar a alguna otra pregunta o apreciación por parte de ustedes, yo quisiera subrayar que el interviniente anterior ha dejado ahí un asunto, que ha señalado un asunto que me parece que es importante, es decir, que el asunto no es solamente italiano, ¿no? Eso que trata no es solamente italiano, es realmente un fenómeno europeo que hemos conocido, ¿verdad?, y que seguimos conociendo. Y yo no quería añadir más que pequeña cosa, que no procede precisamente de las clases bajas, por decir así, o menos favorecidas, o más desfavorecidas más claramente. Es decir, que proviene de otras, o sea, la llama se enciende desde otros lugares, no precisamente de las clases que podían estar más en protesta, sino que normalmente proviene de gentes bien, o por lo menos medianamente acomodadas, como mínimo, e incluso bueno, pues atizadas por intelectuales también, que creo que el apunte ha sido importante eso, y no solamente en un país. Lo que pasa es que ahí se encontró una yo creo que un literato, un escritor como Sasha, que se metió con esos asuntos, que quiero decir que lo hizo de esos problemas pues uno de los centros de su literatura. No todo es de eso, claro. Lo que pasa es que ha tenido mucha, que entonces pues se leyó muchísimo eso, ¿no? Porque era de actualidad, además, el caso Moro, aunque lo hiciera muchos años después o bastantes años después, ¿no? Eso no, y otras parecidas, ¿no? Que otras obras parecidas. Pero vamos, que todo eso da a reflexionar mucho acerca de causas y consecuencias de. Y, bueno. Sí, de hecho, a este propósito, ¿no? También el tema de la mafia, ¿no? No es, a Sasha no le interesa, o sea, la mafia como fenómeno siciliano. Le interesa porque Sicilia es realmente metáfora del mismo mundo. De hecho, hablaba también de la línea de La Palma a propósito de la mafia y decía que la mafia seguía la línea de La Palma, de abajo hacia arriba, es decir, que se difundía por Europa hacia arriba. Y un poco, utilizando el punto de referencia, era también lo que pasaba a nivel ambiental, ¿no? Prácticamente los cambios climáticos que ya se hablaba entonces, se empezaba a hablar sobre todo en el ambiente de los radicales, ¿no? Pienso que el acercamiento de Sasha a los radicales estaba relacionado también con eso, ¿no? También con el tema medioambiental. Y por tanto, la línea de La Palma que al final se mueve y va involucrando todo, ¿no? Sube de abajo, decía él, de Sicilia hacia arriba.
Bueno, podría ser interesante oír a alguien que, bueno, sobre este tema o sobre cualquier tema, alguien que haya leído al escritor este, que ya se viene publicando desde hace muchos años, ¿no? Pues 40, yo creo, fácilmente aquí. Y que bueno, a ver qué sensación tienen o qué, en fin, o qué recuerdo, porque puede ser que a lo mejor lo hayan leído hace mucho tiempo, ¿no? Estaría mal oír a alguien que, en fin, que tenga al menos algo que decir de ello, ¿no? ¿Qué le ha quedado de recuerdo o de impresión del autor? Lo que sí quisiera llamar, pues es a quienes no lo hayan leído, que tienen las librerías muchas obras de él y que desde luego casi cualquiera es interesante. Yo diría que cualquiera de las obras. Se van a encontrar con algo, pues el que no lo haya leído, el que no lo conozca, pues con algo muy peculiar, con una literatura muy peculiar, ¿no? O sea, que es clara y al mismo tiempo compleja, ¿no? ¿Eh? O sea, hay una... Pero bueno, sigue abierto a que ustedes digan algo. Todavía tenemos algún minuto que otro. Sí. Apunte. Bueno, mi autora favorita es Natalia Ginzburg, no se lo voy a ocultar, italiana, quiere decir. ¿Qué diferencias observa entre léxico familiar, por ejemplo, todo el retrato naturalista que hace de Italia desde el fascismo y la obra de Leonardo, del que yo no soy un especialista, porque yo le leí el caso Moro para mi tesis doctoral, pero no he leído más? Como no se anima nadie más, pues yo sigo preguntando. Gracias. Sí. Bueno, precisamente el léxico familiar en parte es autobiográfico, ¿no? Son obras bastante diferentes. Luego yo pienso también que en el caso de Natalia Ginzburg, naturalmente juega mucha importancia sus orígenes, ¿no? Y luego, precisamente, aparte que eso no, Sasha, no es porque Sasha sea del sur, sino también porque, digamos, el tema del judaísmo marca. Los judíos italianos no son, son judíos italianos, pero obviamente marca la literatura de Natalia Ginzburg. Fundamentalmente. Ahora, claro, le podemos encontrar alguna cosa, como el sentido del humor, algún parecido. Es un poco un humor diferente, porque el de Sasha a veces es un humor bastante negro también, bastante negro. Y en el caso de Ginzburg no, es un humor, digamos, que realmente nos despierta la sonrisa, ¿no? Pero bueno, creo que es... compartiendo, yo pienso que comparten muchas cosas, esa generación, porque al final es una generación que se ha criado en la... eso, ¿no? Un poco la época es parecida, ¿no? Pero luego también Natalia Ginzburg, también Sasha hacía parte de un círculo, digamos, sofisticado, ¿no? Al final, pero los orígenes son diferentes. Natalia Ginzburg fue marcada ya desde el comienzo. Tú que hablabas de la intervención, de los orígenes, ¿no? De los escritores, el caso de Natalia Ginzburg es diferente. Sasha, desde luego, el tema del azufre, de las minas, le marcó como marca a todos los autores sicilianos. Y por otro lado, Sasha sí que hace referencia siempre a Pirandello, a Verga, los autores que son a Tomasi de Lampedusa, a los autores sicilianos, obviamente le marca. Por otro lado, también, obviamente, luego quiero decir, justamente, ¿no? Como se ha dicho en la intervención, ¿no? había también lazos que son a nivel europeo. Sasha mismo, un punto de referencia importante, fundamental, la Francia. Francia se considera hijo de la razón, de cierta manera, ¿no? O un continuador de la razón, de los ilustrados, ¿no? De la traducción ilustrada. No es una casualidad que
una oración se llama Cándido, ¿no? Sí. La razón es fundamental, fundamental. Yo pienso que la razón, de cierta manera, es la misma lechuza, que también tiene varias caras, ¿no? Porque, bueno, al final lechuza, como la llaman los sicilianos, es Atenea, no es Minerva, ¿no? Es la inteligencia, el entendimiento, el conocimiento y la razón. Hay una cuestión que, bueno, estamos, que a mí me parece que es un escritor muy imaginativo, es decir, siempre trata de cosas reales, pero al mismo tiempo es muy imaginativo. No podemos considerar que están construidas como meramente realistas las obras. Quizás porque, no sé, porque en fin, plantea las cosas y plantea, en fin, los movimientos de los personajes, pues a la manera de, como un teatro no plenamente realista, sino que con ellos lo juega para querernos decir lo que quiere decir, ¿no? Y entonces no le importa demasiado, ¿eh? Demasiado el puro realismo, ¿no? ¿Eh? O sea, y sin embargo, pues claro, luego resulta que es enormemente realista. No me refiero ya al caso Moro, que eso está, bueno, directamente, en fin, además tomando cartas reales y todo eso, ¿no? Pero que ese en todas sus obras es muy imaginativo, de tal manera que hay varias obras que están situadas en hace siglos, ya te has referido a alguna, ¿no? Anteriormente también, o sea, pero bueno, y ahí se permite jugar un poco con lo imaginativo, pero que siempre con ello hace referencia a realidades, ¿no? Pero yo creo que es un escritor muy imaginativo, ¿no? Sí, totalmente. Al final la imaginación en todo también, modo, por ejemplo, sí, ¿no? Desde luego, desde luego. Sí, también la imaginación al final es hacer conexiones novedosas y en este caso también utilizando el lenguaje, obviamente, ¿no? El manejo del lenguaje. La imaginación, claro, que es fundamental. Si no, escribiría obras de historia, ¿no? Obviamente los personajes son imaginados. Ahora que partan de la realidad y luego que su objetivo también fuera decir la verdad, se puede decir la verdad con la literatura, ¿no? Recurriendo a la imaginación, sí. Pero indudablemente. Pero ahora esa tendencia también a, o sea, al final es, digamos que es escritor-investigador, ¿no? Esto él lo reivindica, ¿no? Porque es la novela inquiesta. Fare un'inchiesta en italiano es hacer una investigación policiaca incluso, ¿eh? Obviamente, ¿no? Las leemos hoy en día, naturalmente es como un poco, o sea, en su ola, ¿no? En su lo que ha marcado él, luego lo siguen Camilleri, obviamente, ¿no? También. No es lo mismo, pero. No, pero bueno. Pero sí, hay como una escuela siciliana, ¿no? Camilleri, que lo verán, ¿no? Eso es el autor ese del comisario Montalbano, ¿no? Sí. Pero que yo creo que es en buena parte bastante bastante hijo de Sasha. Sí, 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 sí. ¿Vale? Sí. Yo creo que sí. Y es curioso porque además se sitúa ahí en la zona de Agrigento, además, precisamente, esa comisaría, ¿no? O sea, sí, sí. Y bueno, y hay también en las cosas que él escribe y que luego se dan, vamos, se han transformado en películas, ¿no? Pues hay también algo parecido, ¿no? a lo que hay en Sasha, ¿no? Sí, sí. Esa cosa imaginativa que lo tienen además los personajes, ¿no? O sea, no son personajes estrictamente comunes, pero es que eso nos da la impresión de que Sicilia no es estrictamente común tampoco, ¿no? O sea, que hay algo ahí muy peculiar, ¿no? No sé, eso es lo que, y en fin, los personajes que salen ahí, pues pasa lo mismo, hay una especie de humor negro, ¿verdad? Y siempre nada de un humor así claro y no, de un humor que está siempre ahí junto al sudor, las lágrimas y los negros, ¿no? ¿Eh?
da esa impresión. Quizás fruto del miedo, a veces pienso eso también, ¿no? El tema de los de la cultura, indudablemente, ¿no? Y Sicilia, en fin, tiene mucho pasado, ¿no? No me refiero a los griegos solo, ¿no? No es eso, pero desde el punto de vista literario, precisamente, tiene escritores de que han innovado la literatura italiana. A partir de la corte de Federico II, ¿no? Que entonces ya era el reino de Aragón, todavía. Pero bueno, tiene una escuela importante e innovadora en la literatura italiana. Bueno, ¿alguna cosa que quiera preguntar? Para seguir, para poder dar una respuesta difícil también, porque no es, no, en fin, yo creo que lo importante de un escritor, me parece, para que le siga leyendo, ¿no? Que tiene la glosa que se puede hacer de él, las explicaciones son todas las que se quieran, pero resulta que siempre permanece un tanto misterioso, ¿no? ¿Eh? O sea, no solamente lo que dice, sino lo que ha querido decir, ¿no? Siempre se queda uno, pero aquí, con esa duda, ¿no? Si lo diría para no sé qué, o por tal cosa o por tal otra, ¿no? ¿Eh? De todas maneras, a recomendar, por supuesto, ¿no? El escritor, porque... Bueno, luego no me he referido para nada, ¿no? Al tema clave en que también se utiliza en el sentido humorístico, ¿no? Luego, muchos casos se tapan con el problema del honor, ¿no? Es decir, siempre hay un delito de adulterio y, por tanto, de castigo del adulterio, y entonces se busca siempre el amante de la mujer y así se desvía la investigación. Eso también es parte del humor típico de Sciascia, ¿no? Aparte de la tragedia que implica todo lo demás, ¿no? Sí. También el gusto de la paradoja, también típicamente siciliano. Sí, sí. Sí. Bueno, gracias pues, sí, a todos. Pues espero que lea a Sciascia los que no lo hayan leído, y los que lo hayan leído que sigan leyéndolo, porque merece la pena. Lo van a pasar bien a pesar de todo lo que se haya oído aquí, ¿no? Quiero decir que pueden dejar aparte, pues si no les interesa o ya tuvieron demasiado en su momento los que estuvieran por aquel momento en situación de pensar, pues bueno, pues dejan el caso Moro que ya se ha quedado en dudas para siempre o casi, ¿no? Seguramente. Pero bueno, que hay muchas otras, ¿eh? Y que además algunas suceden en otras épocas incluso, ¿eh? Y todas tienen, en fin, o sea, que estarán ustedes leyéndolas, pero dan ganas de mirar un poco para atrás por si acaso, ¿no? En las novelas de Sciascia. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y bueno, pues hasta la próxima vez, que será el día 26.